todos tienen una opinión con respecto a esto y también la opinión tiene que ver con la experiencia de cada uno, ¿no? Esto abrió un debate sin duda que tiene que ver con el periodismo, con cómo se tratan determinadas noticias, si se apuró, si no se apuró, porque tarde o temprano esa noticia iba a salir y ayer el posteo de Wanda, de alguna manera admitiendo que sus hijos no lo sabían, volvió a poner el tema nuevamente allí, ¿no? Encima. ¿Cómo está Jorge con esto? Mañana viene Jorge acá al programa, se lo vamos a preguntar, vamos a hablar mañana. Mañana vamos a hablar con él. Me interesa mucho porque yo creo que es una charla muy profunda que hay que tener porque Jorge no es un tipo que es precipitado a la hora de hacer las cosas. También es real que es una persona que es provocadora, en un punto le gusta provocar a Jorge. No creo que haya sido el caso en este... A mí me parece que algo lo enojó a Jorge. Dijo, ¿por qué nadie lo está diciendo? Lo digo yo, ¿no? Me da como una sensación de ¿por qué no llaman a las cosas por su nombre? Quizás porque él llama mucho a las cosas por su nombre, mismo con su propia salud, pero hubo algo que lo hizo precipitarse y decirlo antes que generó esta reacción, ¿no? Por ahí. Y la concepción que tiene Jorge sobre el periodismo, que también comparte Chiche, que de repente hoy en día hay mucha gente que, bueno... entiende que no es la manera y tampoco, obviamente... Para mí pero quiero saberla, para mí que quiero preguntarle... Pero el Vita durmió con Jorge. La ponemos en aprieto. Durmió, porque... desayuno, cena. Claro. ¿Qué no puede decir? Jorge te puso la cabeza así, o sea, le preocupa, lo enoja. Mañana se lo vamos a preguntar a él, pero ayer tuviste vos unas palabras muy claras con respecto a esto, porque además el Vita lo vivió en carne propia también, el tema con su ex marido, entonces... No ex marido, porque es marido. Sabes que es bastante particular, porque uno en general le dice, cuando fallece, le decís marido, pero no. Ahora hay un marido. Ahora no, entonces yo le digo Alejandro. Alejandro. Es decir, pero por una cuestión de respeto y de todo. Es decir, pero fue muy sentido lo que dijiste ayer y fue un punto de vista distinto, ¿no? Con respecto a cómo tratar los temas de salud también, de alguien que lo vivió. Lo que pasa es que sí es un punto distinto porque es un punto de... es la cuestión del individualismo entendible, pero una cuestión de individualismo de una persona pública, estamos hablando siempre de una persona pública, ¿no? Pero una cuestión del individualismo y él a veces es pensar en todos los otros, en lo que es la sociedad, cuando sos una persona pública tan referente en donde recibís mucho amor de la gente y también sos ejemplo para muchos. Mm. Es decir, pero eso es una cuestión de concepción. Quizás era la etapa 2, ¿no? Sí. Yo creo que lo que sea que Wanda tenga que enfrentar en la etapa de la decisión, va a ser un ejemplo para un montón de gente que está atravesando pero situaciones en el tema similares. En el tema de la decisión es la confrontación entre la libertad de expresión y lo que es periodismo y lo que es la privacidad. También es particular porque cuando nosotros hablamos de privacidad y estamos hablando de los chats de un amante, es decir, en donde decís, bueno, sí, pero están los chicos mirando también. Es decir, repercute muchísimo esas cuestiones en la familia. Que dijo Jorge en su descargo que habló de la hipocresía de algún punto. Sí, pero hay una realidad, es decir, hasta qué punto tenemos, en dónde se corta la intimidad. Siempre estamos hablando de gente pública, ¿no? ¿Hasta dónde se corta la intimidad? Es muy complicado. Podemos decir... Podemos estar mostrando los chats de un amante. Sí, es muy complicado. Cuando uno empieza, Elvita, o Elba, mejor, me gusta más. Pero a Elba le gusta Elvita. No, a mí Elba. Elba, cuando uno empieza a decir a la salud no, los amantes no, yo creo que hay que ser libre, que no hay que autocensurarse, que lo peor no es la censura, la autocensura. No voy a decir esto porque es salud, no voy a decir esto... porque se me van a enojar mis colegas. Pero eso es coherencia. Perdón. No voy a decir esto porque aquel se puede enojar. No, hay que decir todo lo que que sienta que hay que decir sobre las personas públicas. Porque Wanda Nara se nos mete en la vida, yo ni quiero saber de ella, pero tengo que saber porque me cuenta un montón de cosas y demás. Y eso trae riesgos, o sea, exponerse trae riesgos. Vos decís que el hecho de que Wanda sea una persona con mucha exposición... Habilita que el periodismo hable de la salud y de todo. Su vida y sus miserias la ha vivido como un reality. Y hay una realidad. Su tristeza, hemos conocido su alegría. Para mí hay un límite. Hemos conocido todo. Para mí hay un límite. Si yo soy editor responsable, yo doy la información. Porque la información se estaba dando con eufemismos hasta hace... Si yo no tengo el documento que lo indica o la persona lo dice, yo no lo doy. Ahora, yo entiendo, Elvita, lo que vos decís cuando dijiste ayer el tema de está bueno que se debata sobre las enfermedades. Eso está clarísimo.
porque son ejemplos y uno lo ve y lo ve la gente en su casa. Otra cosa es contar algo que la persona no contó. ¿Pero a vos te parece que no fue cínico el día anterior? Pero yo tengo una pregunta, Andrea. El día anterior se dio todos los detalles de la enfermedad simplemente sin ponerle nombre. Sí. Pero se dieron todos los detalles. Wanda está grave, pero la enfermedad es grave. Perdón. Dieron detalles de las plaquetas, de los glóbulos, de todas las cosas. Eso. Bueno, pero entonces yo lo que digo es, esta polarización que se hace de... Y lo digo, es ¿se tiene que hablar de las enfermedades o no? Pero basta de la polarización. Claro, Wanda, no debería haber hablado todos están nada, polarizando, nada. Porque no, todos están apuntando. Y esto lo voy a decir a título personal porque me ha pasado mil veces. Tampoco desde adentro de los hospitales y sanatorios que dan la primera información. Porque la realidad es que estamos juzgando a Jorge, que está bien. Yo, la verdad, no lo hubiera hecho, Jorge. Mañana te lo voy a decir, mañana lo vamos a charlar personalmente. No hubiera dado esa noticia así, pero porque no me hubiera gustado darla, ¿no? Es una noticia dolorosa. Pero digo, ¿qué pasa con los sanatorios que avisan, que dan la información, los médicos que tienen un resultado y que quizás antes de que lo sepa la paciente se están enterando? Eso los periodistas. Eso se llama maten al mensajero. Exacto. Eso se llama, también años, es una realidad. Es una realidad. Y porque por otro lado, a mí me parece que la discusión que instala la nota es interesantísima porque tiene que ver estrictamente con el eufemismo. Si vamos contando de a poquito, decimos, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Por eso lo entiendo desde la nata. Lo entiendo desde la nata, lo entiendo. Y entiendo que si hay una persona autorizada para de periodismo es así que